dónde está el dragón? No sé, depende. Viene hacia aquí. No hay nada que hacer. Monstruos negros, llamas, destrucción, los campos, los cuerpos, todo. ¿Vos sabéis dónde está el dragón? Viene hacia aquí. Vienen hacia aquí, todo perdido, media villa destrozada, ardiendo. Una pregunta. Vienes de la villa de un poco más atrás de aquí, ¿verdad? Sí, todo destrozado. ¿Hay un solo dragón o varios? No lo sé. Llamas y fuego por todas partes. ¿Quién? Yo no me enriquezco con el dragón. Son otros los que ganan dinero con los dragones. No, con la recompensa. Que eso tenga mejores, en verdad. Sí, bestia. Pero yo solamente soy un humilde tabernero. Yo no caso. No sé nada. Entonces, todo módico, Prífanos, voy a dar más información. No sé nada. Momento, a ver, gente, es usted. Yo solo espero tener suficiente para que dice, si cuentas en una manera por ahí, hay un dragón, dices. ¿Cómo confías? Es todo muy raro. Lo único que tiene cuando tienes una familia de que te están esperando para hacer un solo propósito. ¿Quieres matar? No es por nada, pero se supone que van a venir unos monstruos. ¿Hay recompensa entonces? No lo sé, pero si van a venir, a lo mejor deberíamos prepararnos un poco para pelearnos. Por ejemplo. No sé, es una idea. Es una idea. No hay nada que hacer. No, nada que hacer. Has perdido una casa, a lo mejor tu familia, pero... Todo se ha perdido, ya no queda nada que hacer. Bueno, hombre, ¿cómo eran esos monstruos? ¡Monstruosos! Bueno, este hombre no sirve para escrito. Ya lo sabemos. No, este hombre es víctima de un asedio de una criatura por el cual debemos ir a cazar entre todos y obtener la recompensa. ¿Alguien? ¿La gente me puede escuchar, por favor? A 500 metros he visto ceniza de dragón. Si alguien quiere luchar, será el momento, porque está por esta área. ¿Qué? ¿Cómo sabe eso? ¿Qué? Solamente sé que hay rumores extraños de que hay un dragón que dicen que no tiene escamas, pero no estoy seguro. Es muy extraño todo. Dicen que no tiene escamas, además dicen que cierra todo lo que le rodea. No tiene sentido. Y además dicen que anda y camina dos patas como los demás. Como nosotros. No sé. Es todo muy extraordinario. Sí. Sinceramente, yo creo que todo el mundo tiene problemas con la bebida o que beben demasiado antes de hablar. Bueno, porque además siempre que vienen a preguntar por el dragón beben mucho, entonces yo creo que luego se mezclan las cosas y a lo mejor simplemente ven gatos grandes. Te pago. Un gato grande que es poco a poco a mí me llamaría la atención también a mí. Te pago por los buenos servicios que me has dado. Un placer. Un placer. Hasta luego. La paz sea contigo. Buenos amigos de Reneo. Bueno. No puedo ir a sus hijos de estragos. Gracias. ¿Cuánto será? Te suelta la bolsa. Precioso. Le he dejado un poco más para, por si me puede ofrecer algo de información. Pues lo mismo te digo a ti que al otro. Extraños rumores de borrachos y gente entrada en pánico. Entran aquí llenos de mugre, que encima luego no limpian, que encima no consumen, vienen sin dinero encima. Y además piden salida. No entiendo si es que el problema es que vienen sin cagarse por el camino, porque oler te juro que huele la mierda. Más, aparte de no querer gastar nada en la taberna, encima ni siquiera ni sirven para fregar los pies. Tranquilo, es otro tema que me concierne. Dígame. Como ya he escuchado de nuestro compañero, el mercader que andaba por esta zona, hay un dragón que atraviesa todo el mundo.
más a mí no me interesa eso. Ha venido algún grupo de mercenarios, gente. Una gran fortuna. Entonces, ¿necesitaría un dragón a su lado? Necesitamos matar al dragón, intentando encontrarlo en el ojo. ¿Y cuánto podemos sacar por cada ojo? Podemos fabricar un pueblo entero con esto. Solo con un ojo. Podríamos hacernos ricos. Perfectamente. Podríamos salir de aquí. Además, la carne es exquisita. Interesante. Sí. ¿Su nombre? Yo soy Thorin. Mi nombre es Gundy. Mucho gusto, Gundy. Es un placer. Un saludo. Sería un placer invitarle a una ronda. Oh, ¿se me es el gusto? Sí, sí, encantado. ¿Tabernero? Porque no lo hemos visto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Según parece, este ha visto cenizas de dragón. Y este no le cree. Como si eso fuese diferente a otras cenizas. Este no, me las llamo Baldur. Las cenizas comunes son blancas, perdón, mientras que las de dragón están curvadas hacia una posición como la de un animal. Normal, porque hay que, para quemar un área. Quema la parte donde él duerme, no todo a su alrededor. Entonces, es redonda. Bueno, pues, he vivido en las rutas comerciales y sé buscar animales para cazar. Sé los rastros de los animales. Un dragón yo sé cómo atacar. Tendría que dejar un área negra en forma de círculo o una raya para acabar en un círculo. Así es. ¿Está visto la ceniza envueltada a círculos? ¿Qué hay en una línea la raya? ¿Vamos a por el dragón? ¿Van a matar al dragón? Una especie de espiral. Bueno. Y hay que tener valor. Pero ¿cómo vos sabéis que ha dejado ahí ceniza? ¿A vosotros habéis ido ahí a 500 metros? Solamente vos, para mirar si hay y está la ceniza del dragón. ¿Qué estás diciendo? ¿Vos hay el dragón? No. Pues entonces... ¡No cortéis al gran Baldur! Oye, pues casi le cortas el cuello, no es por nada, ¿eh? A lo mejor es que cortarías tú, guapo. Ah, vale, lo siento. ¿Te he hecho daño? No, tío, pero... Ah, vale. ¡No cortéis al gran Baldur! Por favor. ¿Gran? ¿Por qué? ¿Gran Baldur? Hay un momento a ver eso. ¿Gran Baldur? ¡Gran Baldur! ¡De guerrero de grandeza! También grandeza tiene de cuerpo. ¿Pides, por favor? ¿Qué pasa? Estoy siempre confiado. Yo soy Thorin. Paladín. La gran corte imperial. ¿Y no quién eres? Yo no soy ninguna corte, no sirvo a ningún rey. Ya no. Entonces estás diciendo que es usted un hipócrita. Exacto. ¿Sí, hipócrita para la persona? Pero no sabía yo si fiarme de un sanador. Mira, si me no. No sabía yo si fiarme de un sanador. ¿Qué dice ser hipócrita? Es decir, si un sanador que haya fumado un mágico. Los curos mágicos no se esparcen, nadie. Gente, es una broma. Ay, por favor, os lo tomáis todo muy a pecho. ¿Tú desde cuándo has perdido la cabeza? Yo estoy perfecto. ¡No estamos para bromas! ¡Basta ya! ¡Cálmate, vale! Esto no vamos a arreglar nada. Bien, el vikingo o el... ¿Quieres? Ese es el que está loco, pero este está mucho más loco. Bueno, hago una cosa. Saco la pistola y pego un tiro al aire. Habéis oído un disparo al aire. Habéis oído un disparo en el aire. A ver, ya basta los dos. ¿De acuerdo? Aquí nada de peleas. Todos queremos. Ha empezado él con sus piranas de anoya. ¡Ay, es una broma! ¡Ya está! ¡No estamos de broma! ¡Hay que quitar! ¿Le van a apuntar a la gente con la espada? A ver, vamos a ver. La próxima vez que vuelva a haber otra discusión estúpida de pelea, va a probar mi pistola. ¿Pero cómo vos tenéis una pistola en un mundo mágico? ¡Es mágico! Porque es mi profesión y es bueno, mi trabajo, yo llevo armas. Es cazador. Sí, soy cazador. Es lógica, ¿no? ¿Cómo crees que mato yo a las criaturas? A espaditas también utilizo los matatiros. Puedes tirar también espadas. Pero vamos al grano. Vos habéis encontrado una ceniza del dragón. ¿Dónde se supone que se aproxima el dragón? ¿Hacia el pueblo? Es muy buena pregunta, porque yo lo he encontrado, pero tampoco sé, porque el pueblo está allí. Y hacia allí está. Claro, las escamas en las armas son las mejores que hay. Las armas de dragón, al ser bendecidas por los dragones, pueden matar a los mismos dragones. Bueno, a conseguir escamas, si usted me da cosas que me interesan. ¿Qué tal, caballero? Grande y negra es su armadura. O la cerveza que te va a servir. ¿Tienes dinero encima? Maravilloso. El otro caballero que también. Y cuéntame, ¿qué te trae por aquí? Bueno, supongo que es
¿Qué me trae? Pues eso quisiera yo saber. ¿Qué les trae ustedes a mi humilde taberna? ¿Puedo preguntar de aquí paso. Quién no es cazador? La cerveza está buena. ¿Y alguien más? No sé, extrañamente últimamente todo el mundo viene aquí. Hablan de dragones, quieren buscar dragones, cazan dragones. ¿Podemos reunirnos solo los primero, cazadores? Dígame. Quiero una cerveza. ¿Qué tenéis que hablar los cazadores? ¿La copa? A mí me da igual pues porque los que no son cazadores no se enfrentarán al dragón y los que son cazadores nadie aquí se va a enfrentar al dragón. No, sí. No, no se va a enfrentar a nadie. Maravilloso, qué bien me van. Hablan de cosas raras, pero al menos me van. Y pagan bien. Porque deberíamos enfrentarnos. Muchachos, separaros, si no queréis cogerme este bubón y para 19. Amablemente. Farrol, ¿me estás empujando a mí cuando yo estoy quieto? Pues también es verdad. ¡Es fuego! ¡El fuego nos persigue a todos! ¡Corran! Yo que se la saco esto y se la quema la cara. ¿Dónde está el tipo de Oscar? No sé qué. Lo voy a meter en la espalda por el culo. Pregunta. Mi casa. La taberna. ¡El burdel! ¡No! ¡El burdel! ¡No! Levanta el puñito. ¡Él! ¡Él estaba! ¡Entre las llamas! No hay nada que hacer, ¿eh? No, es él, el dragón, el dragón. El dragón. Usted está mal de la cabeza. El dragón está aquí. Ha venido por toda, ha quemado la taberna otra vez. Y ahora tenemos aquí un compañero muerto. Pero a lo mejor vamos a otra cosa. A ver, señores. No ves que hay rastros de que le han apuñalado. Off-roll. No, no, es ¿queréis parar de parar el juego y hay que jugar con lo que hay? Pero tenéis el dragón, plan. No, tío, mirad el cadáver. Pero vale. Es que el cadáver diga, tengo aquí arañazo. No, no. Es que nosotros. Que hay que parar de parar el juego. Esa es la gracia, tío. ¿Y si nos aclaramos con el médico? No, bueno, ya está. Le han apuñalado en la espalda. A ver, yo he dicho que el dragón está ahí. ¿Qué coño estáis haciendo aquí? Estamos tomando por loco. Ah, vale. Sí. No sé si es la que he hecho. En las escrituras, por allí, en las escrituras antiguas, dice que los dragones pueden transformarse en humanos. Puede ser, puede ser. Es la magia del dragón. Puede ser. En las escrituras antiguas, tú. Estamos con el cadáver. Ahora es el dragón, ¿no? A ver, escucha el coño. Estás viendo lo mismo que yo, ¿no? ¿Cómo? Se la ha cargado delante nuestro, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Yo lo he visto! ¡Yo os lo dije! ¡Ya os lo dije! ¡Es el dragón! ¡Viene a por todos! ¡Ha roto el burdel! Una muerta porque está vosotros, por otro de la cosa. ¡Oh, sois el dragón! ¡El dragón! ¡Traidor! ¡Tú! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Hombre! ¡Puto genocidio! ¡Bola de fuego! ¡Tengo el coletero! Tengo hombre, su coletero. ¿A cuánto las espadas? La visto. Para ser buenas espadas. Muy bien. ¡Chicos! ¡Chicos!